Esto lo tengo que grabar porque es un puntazo. Estaba buscando esas imágenes porque mis alumnos y alumnas están haciendo IA con el móvil y claro, ellos se descargan 5 fotos de cada tipo, por ejemplo, de lince y de tigre, y vale, y los detecta y eso, pero yo quería buscar a ver si había repositorios con un montón de imágenes para que vean que los modelos con más imágenes son más seguros, además modelos que sean útiles. Y encontré esta maravilla, que es una maravilla. Repositorio de imágenes de objetos. Esto fue para una competición que hicieron y tú podías competir con tu sistema para ver qué bien detectaban los casos, ¿vale? Entonces te descarga un montón de imágenes, las metes en tu sistema devuelve. Pero he encontrado este que es mejor, son imágenes de histopatología de mama, ¿vale? Entonces aquí hay como una brutalidad, 3 gigas. Lo voy a descargar porque es flipante. A ver. ¿Dónde se puede descargar esto? Aquí. Entonces puedo descargar en la página de Kaggle y aquí en Kaggle hay un montonazo de conjuntos de datos, ¿vale? Entonces me diré, ah, te lo descargo, ¿no? Porque ya tú. Vale. Sí, mándame email. Oh, que ya estoy de alta. Pues si estoy de alta. No me tengo que registrar. Sí, yo estoy de alta. La cuenta del instituto, a ver si me deja. A ver, si es que tengo el usuario del que he pillado. Sí, es que tengo la otra cuenta dada. Lo he hecho antes y no me acuerdo. Normal. Vale, ya estoy dado de alta en Kaggle, dado de alta. Logueado y puedo descargar archivos. Son 3 gigas de fotos. Creo que esto es un flipe, tío. O sea, y es de dominio público, es decir, que puedo usarlo para entrenar mis modelos. Lo que me gustaría sería descargar, si pudiera, solo un conjunto de archivos. Para que se descarguen los 3 gigas mientras hago cualquier otra cosa, ¿vale? Aquí más repositorio. Mira que detecta el uso de mascarilla de forma autónoma. Pues esto no tiene que ser muy difícil. Diez mil conjuntos, tío, pero qué brutalidad es esta, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Ves? Detección de mascarilla. Mira, este es más fácil de ver. Más son 417 megas nada más. Me lo voy a descargar y voy a ver cómo está organizado. ¿Vale? Y lo voy a pasar mañana. Voy a ver cómo está organizada la mascarilla. Las clases son, a ver, con máscara, sin máscara y la máscara llevar incorrectamente. Esto va a tardar mucho menos y me va a servir para entrenar un modelo. Esto, lo de Kaggle, es una maravilla, pero una maravilla. O sea, es que a ver qué conjunto de datos hay. Bueno, enfermedades de pulmón.
esto es de texto. Oh, tío, están los datos de un 2, tío, qué grande. Esto es una maravilla. A ver, este que es más cáncer que pecho. Pero esto debe ser texto, pues 50K, ¿no? Esto es texto, pero ya se ha descargado el de mascarilla, porque de mascarilla, no sé, tampoco me atrae mucho, no me atrae. Mira, punto de datos de superhéroe. Buah, qué maravilla, tío. Esto es todo una maravilla. Voy a buscar cáncer de pecho. Esto también. Vamos a buscar. Mira este, por ejemplo, pero es un tazón de hecho dataset. Este vamos a usar. Normal, venir más. Esto es una maravilla, tío. Esto es una maravilla, pero maravilla, maravilla. Además que los datos son gratis, tío. No voy a hacer de cáncer de pecho, pero ya. O sea, es que esto es una maravilla. Bueno, ya en este vídeo enseño a descargar el archivo y lo que es Kaggle, y que podéis descargar lo que queráis, y voy al siguiente.